Atención, la abogada penalista Romy Chang tuvo fuertes declaraciones contra el juez Richard Concepción Carhuancho luego del tremendo escándalo de la fuga de Nicanor Boluarte, que se hizo humo y está no habido. Escuchemos. Estamos con la abogada penalista Romy Chang para tratar de entender el caso de Nicanor Boluarte. Romy, ¿cómo está? Bien directo, ¿eh? Carhuancho, el juez Richard Concepción Carhuancho, conocido como un juez canero en los círculos legales, ¿va a meter preso a Nicanor Boluarte? Todo apunta a que sí, ¿no? De lo que va leyendo, pareciera que esa es la idea, ¿no? Porque además ha hecho toda una evaluación de un tema de fondo, donde abarca ahí una serie de elementos que demostrarían que en efecto habría delito. Cosa que, ojo, no es necesaria en esta etapa de la investigación. Estamos hablando realmente de si corresponde o no una prisión preventiva. Y eso es si existen elementos, indicios graves de la comisión del delito, solo indicios, y lo más importante, riesgo de fuga o peligro de obstaculización. Ahora, yo lo decía más temprano, ¿no? Hoy no se ha presentado Nicanor Boluarte. El juez lo ha llamado hasta dos veces, el abogado no tiene idea cuál es el paradero. Entonces, el riesgo de fuga ya hoy parece bastante latente. Bueno, es que le ha dado chance, ¿no? Ha tenido casi un mes o más para, si es que decide escapar, poder hacerlo y planificarlo sin problema, porque la audiencia ha sido eterna. Es que demora muchísimo. Y realmente esa no es la idea de la nueva norma procesal, del Código Procesal Penal. La idea es que las audiencias sean ágiles, rápidas, si es posible, en una única oportunidad, justamente para conseguir de alguna manera este efecto sorpresa que debería de tener la prisión preventiva. Pero si te van a dar un mes de larga, eso es inaceptable. Ahora, hay una parte que también marcó mucho, digamos, el inicio de este proceso, que el juez Richard Concepción Carhuancho dijo que no iba a aplicar la reciente ley aprobada por el Congreso de la República sobre crimen organizado. Y claro, muchos dirán, oye, qué bien, porque el Congreso ha sido criticado por esto, pero técnicamente, ojo, técnicamente el juez está en la potestad de no aplicar una ley dictada por el Congreso de la República. Así como lo ha hecho, no. La Constitución lo que prevé es que un juez sí puede inaplicar una norma en un caso concreto cuando la norma es inconstitucional porque, por ejemplo, vulnera los derechos del investigado. Entonces, claro, a favor del investigado se inaplica la norma en ese caso porque vulnera sus derechos. Pero él lo ha hecho al revés. Yo lo que ha dicho es, inaplico la norma, porque esta es una norma muy favorable para el delincuente que estoy investigando, supuestamente, ¿no? Y por tanto, no la aplico. Y eso realmente no es posible. Prueba de eso es que un vocal supremo, o sea, su jefe, ¿no? En instancias jerárquicas, el doctor San Martín, en el caso Orellana, ya dijo que, con todo el olor del mundo, mala norma, jalón de orejas al Congreso, pero la tiene que aplicar. Eso quiere decir, Romy, que así el juez Richard Concepción Carhuancho esta noche decida darle 36 meses de prisión preventiva a Nicanor Boluarte, muy probablemente, y así él, digamos, no se aparezca estos días, podría ser apelado y revocado en la Corte Suprema. Es lo más probable, porque los 36 meses de prisión preventiva solo proceden cuando hablamos de un tema de organización criminal. Y sí, claro, eso en la instancia superior no se mantiene, lo más probable es que no prospere esta medida. A ver, la gran pregunta es, ¿dónde está el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte? Es la gran pregunta, porque ni su abogado, ni el doctor Luis Vivanco sabe a ciencia cierta su paradero. Y esta es la información el día de hoy clave y fundamental en materia política y en materia judicial. Hay que decirlo, hemos visto cómo desde el día de ayer el juez Richard Concepción Carhuancho, a quien todos conocemos y más o menos sabemos por dónde suelen ir justamente sus decisiones, está evaluando una prisión preventiva de 36 meses contra no solamente el señor Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, sino también contra el ex abogado de la presidenta Boluarte, el señor Mateo Castañeda, y otros cuatro implicados en lo que ya conocemos como el famoso caso de los huayquis en la sombra, ¿no? Los famosos huayquis en la sombra, que para hacerla muy sencillo, es una investigación donde la presidenta Boluarte habría dado poder a su hermano justamente para que designe prefectos y subprefectos que ayuden en la conformación de un partido político, de la propia presidenta y del hermano presidencial. Lo que está evaluando el juez Richard Concepción Carhuancho es si le da una prisión preventiva de 36 meses. Y hasta ayer
hasta ayer lo habíamos escuchado. Ojo, vamos a ver qué es lo que dijo el abogado de Nicanor Boluarte el día de hoy. El día de hoy, cuando el juez Concepción Carhuancho le pregunta, oiga, a ver, toma lista, ¿no? ¿Dónde está Nicanor Boluarte? ¿Qué dice su abogado? Escuchemos. Doctor Vivanco. Señor magistrado, no he podido comunicarme con mi patrocinado, lamentablemente, señor magistrado. Bien, así quedará asentado en acta. Gracias. Doctor Vivanco, ¿logró comunicarse con su patrocinado Boluarte Segarra? No, señor magistrado, todavía no he podido comunicarme. Bien, me comunica, por favor, ¿ya? Sigamos, por favor, doctor. Bueno, está, ¿no? Carhuancho le pregunta hasta en dos oportunidades. Le dice, oiga, ¿dónde está? A ver, me comunica. La última vez que se comunicó, que estuvo en la audiencia, evidentemente fue ayer. Esta audiencia ya dura varias horas, ¿sabes? Y entiendo que, según lo que nos comentan, se dio otro receso. Vamos a ver si el día de hoy finalmente el juez toma una decisión. Pero ayer sí se conectó Nicanor Boluarte. Veamos esta parte cuando le dice, oiga, ya le pasa lista. Escuchemos. El imputado Boluarte Segarra, ¿me escucha? Sí, doctor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tiene decisión. Luego anuncio de quiénes voy a empezar. El imputado Boluarte Segarra, ¿me escucha? Sí, doctor, presente. Buenas tardes. Ahí estaba, ¿no? Ayer sí estaba conectado. La gran pregunta entonces el día de hoy ha sido, ¿dónde está Nicanor Boluarte? Porque la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho pareciera, los que hemos seguido la audiencia, pareciera que no va a ser favorable al hermano de la presidenta Dina Boluarte, y más con lo que está surgiendo a partir de esto, porque ¿qué está evaluando? Concepción Carhuancho no está evaluando el fondo del asunto, si son culpables o no por el caso de los Huayquis, está evaluando si tiene que estar o no con una prisión preventiva, es decir, si hay posible entorpecimiento, si puede haber posibilidad de fuga justamente de los investigados, eso es lo que está evaluando, y hoy no se presentó Nicanor Boluarte, entonces vamos a ver qué decisión toma el famoso ya juez Richard Concepción Carhuancho sobre el pedido que hace el Ministerio Público de si dar o no 36 meses, 3 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta Boluarte, el señor Nicanor Boluarte, por el caso Los Huayquis en la Sombra. Y insisto con esta idea, por lo que hemos venido escuchando de parte del juez Richard Concepción Carhuancho, pareciera que, a ver, que la suerte no le va a sonreír en lo absoluto al hermano de la presidenta Boluarte. Ese es el tema fundamental. Y, a ver, con esta especulación que empieza a haber, porque el señor Boluarte no se ha presentado, no se ha conectado el día de hoy, evidentemente la especulación o el temor de que haya una posibilidad de fuga está ahí. Esa es la realidad y hay que ser bastante concretos. Ya estamos especulando porque el señor no se presentó. ¿Dónde está Nicanor Boluarte? Y así como yo en este momento me estoy preguntando eso, muy probablemente el propio juez Richard Concepción Carhuancho también se esté preguntando, oiga, ¿dónde está justamente esta persona que está interesada en saber cuál va a ser su futuro en los próximos 36 meses? Y entonces es justo uno de los factores claves y cruciales que va a tener que determinar el juez, determinar si en esta parte del proceso de investigación existe la posibilidad de que el investigado entorpezca la investigación. Y ojo, estamos hablando del hermano de la presidenta, Dina Boluarte, poder hay ahí. Y el otro factor fundamental tiene que ver con la posibilidad de que el señor Nicanor Boluarte se fugue, es decir, desaparezca, y con su no presencia el día de hoy evidentemente genera ese halo de especulación. Entonces, valgan verdades, la situación procesal, judicial que tiene al frente suyo el señor Boluarte es bastante complicada, pero el caso en sí mismo, el caso de fondo, también es bien complicado. El caso tiene que ver con si el señor Boluarte, de una manera irregular, tenía poder o no, un poder que le otorgó la presidenta Boluarte para nombrar justamente estos prefectos y subprefectos, que lo que hacían, según ya varios testimonios, era recolectar firmas para lo que era el partido político. Vamos a ver justamente rápidamente, porque en instantes vamos a conversar con el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, sobre otro tema, sobre el tema también un escándalo, francamente, sobre el caso de Jaliwarme y los alimentos que han estado recibiendo los chicos, pero vamos a ver lo que fue el caso de los codinomes. ¿Qué tal?
al mismo estilo de las grandes organizaciones criminales de corrupción como Odebrecht, los Guayquis en la sombra, encabezada presuntamente por Nicanor Boluarte, habría tenido sus propios codinomes, es decir, apodos, nombres claves que desdibujaban sus identidades y responsabilidades. Teléfonos celulares, chats y testimonios de investigados acogidos a la colaboración eficaz han permitido a la fiscalía determinar los nombres claves que usaban los Guayquis en la sombra. Lo destacable aquí es cómo se registraban estos integrantes de la presunta organización criminal. Nicanor Boluarte como Silvestre, Torres Merino se identificaba como Conejo y el señor Jorge Chingay Salazar como FBI Perú, FBI Colombia. Detrás de cada nombre clave se ocultaba un rol preciso, de acuerdo a los chats y testimonios con los que cuenta la fiscalía. Según las investigaciones, Nicanor Boluarte no solo era líder de esta organización, era también el arquitecto de un esquema de nombramientos en el que se habría utilizado a funcionarios. Nada se ejecutaba sin su venia, ha dicho Víctor Torres. El aspirante a colaborador eficaz, el entrañable amigo de los Boluarte Segarra. El proceso judicial de prisión preventiva, que insólitamente lleva más de 4 meses, se ha convertido en un desfile de pruebas. Chats, delaciones de aspirantes a colaboradores y documentos que ratificarían las revelaciones de un entramado en el que Nicanor Boluarte sería el cerebro que se movía en las sombras del poder. Víctor Torres ha confirmado las denuncias periodísticas de Cuarto Poder. Según su testimonio, las designaciones de prefectos y subprefectos no eran decisiones institucionales, sino órdenes dictadas por el hermano presidencial que eran ejecutadas por Jorge Ortiz Marreros, entonces director general del Gobierno del Interior. Pero hay más. Víctor Torres ha brindado también detalles, hasta ahora desconocidos, de cómo Nicanor Boluarte gestó una reunión en la que se vinculó al partido Ciudadanos por el Perú con el nombramiento de prefectos y subprefectos. Ahora se sabe que fueron más de 40 personas las que llegaron hasta este local en Chaclacayo, en donde recibieron fichas de afiliación en sobres Manila cerrados. Fue en las regiones de Cajamarca y San Martín donde los prefectos y subprefectos se atrevieron a denunciar ante las cámaras de Cuarto Poder las órdenes que recibían, recaudar dinero y sumar fichas de afiliación al partido Ciudadanos por el Perú. Este partido tenía una perspectiva de alcance nacional, inclusive pudiendo tener elecciones electorales para cargos altos como presidente de la República, Congreso de la República. Para la fiscalía, Nicanor Boluarte manejaba el poder desde la sombra y tenía a Jorge Ortiz Marreros una pieza fundamental en el esquema de intereses ocultos y partidarios. Las investigaciones revelan también que Ortiz Marreros habría utilizado múltiples teléfonos para comunicarse con los demás integrantes de la presunta red criminal, entre ellos con Jorge Salazar Chingay, hermano del exprefecto regional de Cajamarca, Noriel Chingay. El codinome de Jorge Chingay entre los contactos de los Guayquis era FBI Perú, FBI Colombia. Jorge Chingay no era un personaje cualquiera. Tenía trato directo con Nicanor Boluarte y según los testimonios que obran en la fiscalía, era el hombre que ponía subprefectos en Cajamarca, previo pago de 3.000 a 5.000 soles. ¿Cuántas veces se ha reunido con el señor Nicanor en Lima? No recuerdo, son pocas veces. ¿Pocas cuántas? ¿Dos, tres? Sí, aproximadamente por ahí. El 21 de agosto de 2023, la unidad de investigación de este canal registró la reunión entre el hermano presidencial Jorge Chingay, conocido por los Guayquis como FBI Colombia, y su hermano Noriel Chingay, por entonces prefecto de Cajamarca. En dos oportunidades lo encontré también así en la villa, con esa amistad, lo saludo. Su vínculo con Nicanor Boluarte era tan cercano que en octubre de 2023 lo volvimos a captar llegando con regalos al cumpleaños del hermano presidencial.
Nuevas revelaciones en una audiencia judicial de prisión preventiva que ya lleva más de 4 meses de alegatos fiscales, presentación de testimonios y una serie de pruebas que complican la situación legal de Nicanor Boluarte, el hermano presidencial. Bueno, ahí está, ¿no? Esta situación compleja que vive en este momento el presidente, el hermano de la presidenta Dina Boluarte. Vamos a volver con este tema, evidente. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre las fuertes declaraciones de la abogada penalista Romy Chan? Además, ¿qué opinan del tremendo papelón del juez Richard Concepción Canguancho, que se le escapó el hermano de la presidente Dina Boluarte, quien ya estaría prófugo de la justicia? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal. Informa Perú Noticias.